esas. Sin embargo, acá en Colombia se han institucionalizado la parte de seguridad, salud en el trabajo. Ahorita tenemos una nueva normatividad en seguridad vial y tenemos además la parte de la gestión de la calidad, que pues no se puede dejar a un lado, ¿no? Ah, mira, qué bueno. Entonces estás bastante tiempo ya trabajando en esta área. Claro que sí, desde el 2017 aproximadamente empezamos como a crear las asesorías y pues hasta este momento nos ha ido bien. En pandemia también ayudamos a las empresas con toda la parte de bioseguridad, los protocolos para reactivarse. Sí, exactamente, ¿no? Mira, qué bueno, Ángela. Y aparte yo te veo muy joven y bastante experiencia en este rubro, ¿no? Pues Lidia, esto es un tema de nunca acabar. Yo creo que vendrán generaciones y lo importante es crear como esa conciencia en las organizaciones, en todas las empresas, que los sistemas de gestión pues siempre les ayudan bastante a que los cambios los puedan adaptar rápidamente, a que si hay un desorden rápidamente se puede actuar y se puede remediar. Entonces Claro esto que no es sí. solo de esta generación, esto viene desde hace muchos años y la verdad yo creo que nunca va a acabar. ¿Y cuánto ha cambiado, Ángela, este sistema de gestión cuando tú has empezado a lo que ya es ahora? Porque la tecnología ha avanzado tanto que imagino que se han facilitado también las cosas. Sí, ahorita ya hay software que respaldan y que prácticamente pues nosotros también somos perseguidos por las máquinas, ¿no? Entonces intentan como reemplazarnos, porque lastimosamente pues es estar en la onda de la innovación, pero resulta y pasa que todos estos temas tienen una raíz que no se puede reemplazar y es la toma de conciencia. Entonces puedes tener muchas máquinas, puedes controlar muchos riesgos, pero si no existe de pronto la persona que enseña y que sintetiza de una manera amable la norma o la parte legal, pues esta situación quedaría como cuando uno compra una enciclopedia en la web. Wow, y esto allá en Colombia, pues bueno, supongo que tú has debido compartir esta tu experiencia con empresas que son grandes, las pequeñas, las micro, en este caso, con todos ellos, incluso con emprendedores. ¿Qué tal, cómo lo ven ellos? Claro que sí, lo que pasa es que pues todo esto lo han vuelto requisito, ¿sí? Entonces, los grandes empresarios llegan y dicen, si usted tiene implementado un sistema de gestión, usted me garantiza muchísimas cosas. Entonces, yo he trabajado desde lo obligatorio, he tratado de enseñar a las personas a que todo eso se vuelva facultativo y voluntario. Entonces, resulta y pasa que ya, si aparecen mucha accidentalidad laboral o accidentalidad de tránsito, resulta y pasa que empiezan a aplicar leyes, ¿sí? Entonces, ahorita di tú que por la pandemia hubo como un rezago, hubo una baja, un valle en lo que fue accidentalidad, porque todos nos encerramos, porque todo estaba quieto, pero entonces ahorita el fenómeno cambió. Mira que con la pandemia nunca nadie detectó que un virus pudiera hacer daño y hacer tanto daño. Siempre analizábamos cargas, siempre analizábamos trabajos fuertes, pero nunca analizábamos que un virus nos iba a cambiar la vida. Y ahora, después, en la parte post-pandemia, estamos experimentando una parte muy crítica en la salud mental. Entonces, existe mucho trabajo en ese riesgo psicosocial para todas las personas. Ah, mira, qué bueno, también lo has visto esa parte. Mira que pareciera que no afectaría nada de ello, ¿no? Y mira todo lo que has ido mencionando. Es verdad, todo va mutando y uno tiene que estar preparado para todo lo que se va presentando. Para eso ayuda lo que yo trabajo. Qué bueno. Y cuando se habla justamente esto de sistemas de gestión, ¿por qué es importante que una empresa, un emprendimiento, pues aplique? Bueno, la gestión está dirigida, mentiras, perdón,
está enfocada en dos palabras: dirigir y controlar. Entonces, yo dirijo mi emprendimiento, yo dirijo mi empresa y también le tengo que establecer controles. Cuando yo establezco los controles, estoy blindándome de una manera autónoma ante los cambios legislativos, ante los cambios de mercado, ante de pronto pues, fenómenos como lo que acabamos de explicar de la pandemia. Los sistemas de gestión son como una estructura, ¿sí? Yo siempre he asimilado eso como con la parte metálica, la parte de todas las bases de un edificio. Si llegan cambios, pues puede que haya algún tipo de vaivén, pero se va a sostener el edificio y lo que sostiene ese edificio se llama sistema de gestión. Entonces, existen muchas normas internacionales. Las que más se aplican acá en Colombia son la 9001, que es la de procesos y calidad, la 45001, que es lo que tiene que ver con riesgos de salud y seguridad en el trabajo, la 14001, que es la parte ambiental, que no podemos dejarla atrás, porque pues todas nuestras operaciones generan impactos ambientales, y por último la de seguridad vial, que es la que estamos en este momento implementando, que es la 39001. Esos serían los tipos de gestión de legislación, de norma internacional. Son normas que se aplican en todos los países. Lo que hace cada país es aterrizarlo y empezar a hacer como extender sobre la mesa las cartas, lo que tiene que ver su legislación y lo que tiene que ver con la parte internacional y se aplica en cualquier parte del mundo. Esas son las cuatro que hemos manejado nosotros acá y pues también hay más, hay la seguridad, la información, hay la gestión de riesgos. Ahorita aparece otro sistema que se llama antisoborno, que eso ya tiene que ver con la parte contable. Entonces son normas que han funcionado en muchos lugares y que es válido aplicarlas en cualquier parte. Hay una persona que me manda y dice, ¿y para qué me sirven estos sistemas de gestión? Dice, ¿para qué les sirven? Bueno, generalmente lo que yo les decía, eso se aplica como un requisito, pero, o sea, en este momento es más rígido y es un poquito más beneficioso para mediana y grande empresa, ¿sí? Los pequeños y medianos empresarios pues lo pueden aplicar para ir estandarizando sus procesos. ¿Por qué? Porque resulta que el emprendedor lo que hace es sostener su emprendimiento y es algo por lo que yo he pasado. Yo en este momento estoy participando en un programa que se llama Boyacá Emprende porque precisamente quiero generar equipo y quiero que el negocio empiece a funcionar solo. Entonces, los sistemas de gestión pueden empezar los pequeños empresarios con ellos para estandarizar sus procesos y para que el negocio empiece a andar solo. Ah, mira, qué bueno. Entonces, todos pueden aplicar, ¿no, Ángela? Sí, sí. Esto no tiene ninguna discriminación ni de actividad ni de tamaño de empresa. Pues casualmente acá con lo que hemos trabajado, los sistemas de gestión me han permitido trabajar con distintos sectores. Entonces hemos trabajado con sector educación, hemos trabajado con sector eléctrico, hemos trabajado con manufactura, líneas de producción, hemos trabajado con empresas de servicios de transporte. Entonces eso no tiene ningún distingo de actividad. Qué bueno. ¿Y cómo lo captan ellos cuando tú les vas explicando? Pues lastimosamente, no, pues afortunadamente diría yo. Antes de mí han llegado personas, o por lo menos no he encontrado una empresa que empiece de cero. Y resulta que han tenido una mala experiencia con los sistemas de gestión, entonces eso es ponerles más trabajo a sus colaboradores, eso es estresarlos con reuniones, eso. Entonces ellos le tienen cierta distancia a los sistemas de gestión y dicen que esto es horrible. Entonces yo siempre he llegado a decirles que esto pues es como un remedio que un niño se va a tomar, solo que yo se los voy a dar a tomar de una manera más amigable.
Sí, porque igual sí o sí toca tomarse el remedio. Ah, mira, Entonces qué es como excelente. la manera jocosa en la que yo he llegado como a impactar, porque esto no es lo que yo decía, no es un tema de hoy, esto es un tema de muchos años y van a seguirse transformando y van a seguir arreglando todas esas normas internacionales y siempre se van a aplicar. Ah, qué bueno. Y desde tu experiencia, ¿cómo te has sentido al aplicar tu profesión? ¿Es algo fácil o es complicado? Es algo muy bueno porque eso es conocer la empresa desde dentro, no la conocemos desde la fachada. Entonces es ver que si yo le doy, ay, como hablan ahora tanto del empoderamiento, si yo le doy cierta seguridad a un operario que antes trabajaba por miedo a resultados. Entonces, si yo voy y le digo, usted es responsable de esto, usted lo hace maravillosamente bien, y si se le enseña, porque a veces muchas cosas han recaído en personas que, digamos, han tenido el conocimiento, pero necesitaban algún tipo de refuerzo. Entonces, cuando yo llego a hablar con ellos, es básicamente falta de confianza que pueden tener. Cuando ya se sienten que sí saben trabajar, pues se alivian las cosas, empiezan a andar mejor los procesos, empiezan a trabajar de mejor manera, empiezan a salir más temprano, no hay embotellamientos, no hay reprocesos y eso ayuda bastante. Entonces, desde mi experiencia, esto me ha ayudado a aprender que las empresas pues no son solo resultados, como dicen ahora, sino que hay personas que si se les da la confianza que debe tener y si se les da la formación que deben tener, pues van a trabajar de mejor manera y eso le ayuda perfectamente a todo el equipo porque básicamente todos trabajan en la misma empresa. Qué excelente. ¿Y qué tal tu participación, Ángela, en los Sim Hub Emprendedores? Yo siempre he dicho que por ahí en la Biblia dice que el hierro se afila con el hierro. Un proverbio dice eso, no tengo claro cuál será, pero yo y siempre he dicho que Dios a mí me pone donde yo voy a necesitar estar. Entonces, encontrar a CIENAP ha sido una maravillosa oportunidad para aprender, porque en todo esto yo me sentía como solitaria, ¿sí? Y yo sé que toda esta parte de fortalecer empresas y de fortalecer ideas ayuda bastante porque todos tenemos un potencial que debemos descubrir y que debemos potencializar, perdón la redundancia, que debemos, pues no quiero decir capitalizar, sino que las cosas, uno brilla donde está preparado para brillar, donde lo van a ver brillar. Y entonces CIENAP ha sido una gran oportunidad y ahorita estamos aprendiendo bastante con el programa de Boyacá Emprende. Qué excelente. Y Ángela, ¿y vas a participar del emprendimiento Sin Fronteras? Pues ahora que acabo de enterarme, pero no voy a descartar todas las oportunidades que llegan a mí. Seguramente ya Igual te para ustedes va. está valga la cuña y el renglóncito que me abren acá, Lidia. Muchísimas gracias y están a su disposición mi experiencia y mi conocimiento, todo lo que yo pueda ayudarles, estaré para ustedes. Claro que sí, ya tengo tu contacto, así que la próxima me comunico directo contigo, ¿no? Para una entrevista. Claro que sí, lo que necesiten con todo gusto. Gracias, Ángela, que tengas un buen día. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Alabo muchísimo la labor que tienen ustedes, la conocí por el doctor Ricardo y continúen así. Eso, los pequeños pasos también son grandes pasos más adelante. Entonces, un abrazo Gracias. desde Colombia para ustedes en Bolivia y que vivan los emprendedores. Así.